¿Qué tal? Hola a todas y todos. Gracias una vez más por vuestra compañía. Sin vosotros, este canal, y me imagino que algunos otros, no seríamos nada. Por lo tanto, pues, como decía, gracias por estar una vez más aquí. Y aquí y ahora vamos a terminar ya con lo que sería la parte de personalizar Ardour. Y para esto, pues ya me voy a ir con la también personalización poquita que tengo con OBS. Le doy a esta tecla y, como veis, hago este desvanecimiento. No tengo que hacerme más pequeño expresamente, ya lo tengo configurado así. Y así, pues, son facilidades que te da la vida para crear este contenido multimedia, o en ese caso OBS más que la vida. Por aquí nos quedamos en el vídeo anterior, cómo cambiar los colores de cabecera de pista. En este caso, cada cabecera nos la marca también la distinta columna de su mixer, que sería esto de aquí. Si nos vamos a Mix, veis toda la parte de arriba, con esto de aquí, con el menú contextual, con el botón de la derecha del ratón que nos sale aquí, pues cambiábamos, ya lo vimos en el vídeo anterior, esta cabecera. Y también actúa de momento poniéndonos un color mucho más tenue en lo que sería en el formato de onda, en las pistas que son formato de onda, pero que por ejemplo, aquí en la pista MIDI, pues parece ser que no acaba, como veis aquí la tengo predeterminada, y no acaba de entrar este color de cabecera, por decirlo de alguna manera. No me está influyendo en la pista de momento, como podéis ver aquí, ni en la pista ni en la región propiamente dicha. La base de la pista, la veis que la vuelvo a tener en origen. No nos hemos quedado en el vídeo anterior. ¿Por qué no estamos en el vídeo anterior? Ahora viene el primer inciso. Como veis aquí, seguimos con Ardour 7.3. No tengo ya descargado y bajado lo que es Ardour 7.4, pero se ve que tiene algún bug, o bicho, o fallo. No lo sé. Incluso en este PC borré totalmente KDE Neon. Borré hasta, digamos, los volúmenes, dejé los volúmenes sin asignar y partí de cero. No me cuesta nada, lo tengo ya por la mano. Y hice una instalación limpia tanto de KDE Neon como de Ardour 7.4. Y el fallo, ya os lo he dicho en el apartado comunidad, ya lo sabréis porque está en el apartado comunidad, es si quiero abrir una nueva pista MIDI, por ejemplo. Vamos a poner esto ya en estéreo. Una nueva pista MIDI, me da igual el General MIDI Sync como cualquier otro instrumento, por ejemplo el cristal. Add a un Close, pues aquí se me quedaba, pues digamos, el tema congelado. ¿Veis? No aparecía, ni aparecía, y se me congelaba Ardour. La 7.4 no hay manera de meterla ni en mi Linux Mint ni en mi KDE Neon. Son dos máquinas diferentes y sigue lo mismo. No se me mete por aquí ninguna pista MIDI más nueva y se me congela Ardour. Esto lo eliminamos y ahora vamos a lo que nos concierne. Seguimos con los cambios de color de Ardour y acabando ya de personalizar de una vez por todas toda la interfaz. Editar. Preferencias. Colors. Pero esta vez nos vamos aquí. ¿Veis que pone tema de color dark? Pues ahora vamos a escoger el Blueberry Milk. Supongo que quiere decir algo de fresas con leche. Blueberry me suena a fresas, o al menos otro tipo de frutita de esta roja. Vamos a ver qué pasa. Pues, señoras, señores, amigas, amigos, para el que le guste, sin tener yo ahora KDE Neon en modo claro, no lo tengo, ya veis que estoy siempre con tonos o temas oscuros. Pues tenemos este tipo, podríamos decir que es de alto contraste, lo de Milk, supongo que debe ser por lo blanco que te queda en exceso toda la interfaz. Y que tenemos por aquí, pues en lo que sería la parte de instrumentos MIDI. Bien, seguimos con otro tipo de contraste cuando muevo la región, cuando, digamos, la remarco para hacer algo, pues también veo que sigue cierto contraste mejor, como me había quedado en el vídeo anterior. Si quiero hacerle algo, que es con este botón,
Este de aquí, ¿veis? El modo edición interna, editar notas y puntos de referencia. Pues no sé, a ver aquí si me haría alguna cosa. Sí, parece, veis, que queda remarcado diferente la nota y podría ya interactuar en ella. Por ejemplo, pues subir o bajar la velocity. Podría pasar. Sigamos. ¿Qué tenemos en las pistas de audio? Pues las pistas de audio, pues tenemos ya aquí una degradación en lo que sería la parte de atrás de la forma de onda. No me acaba de desagradar. Veo que me sigue manteniendo en cierto modo lo que sería el color de la cabecera de la pista, en ese caso del mixer un poquito más tenue. Aquí veo que sí que también nos cambia la cabecera de pista, todas se nos ponen al mismo color, sean buses, sea lo que sea. Bien, pues vamos a probar el siguiente tema de color. Nos pasamos ya, vamos a ver, al Cainville o Villa de Caín, ¿no? Bien, otro tema dentro de los temas oscuros, cambia un poquito al que teníamos Dark por defecto. Veo que nos mantiene el tema del color de lo que sería el formato de onda y que nos cambia aquí en lo que es el MIDI. Pues las notas un poquito más oscuras, casi no distingo la rayita esta que es la Velocity, y si nos pasamos aquí, vamos a ver, sí, cambia otro color para indicarnos que estamos en modo edición de las notas. Y si nos vamos otra vez aquí a Smart con la manita, sí, también el contraste cuando mueves la región tampoco me desagrada. Por aquí que tenemos, sí, parece ser que nos hace un poquito más clarito todo el tema en general, y por lo tanto el resto de botones, que ahora no recuerdo si se nos han oscurecido, mira, no me he acordado de mirarlo. Esto también parece que sigue también una cierta, digamos, gama, muy bien dentro de mi ignorancia en lo que es el mundo de los colores. Vamos a probar otra más, vamos a irnos después del Cainville, vamos a probar el Clear Grey, bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Bien, aquí nos sigue manteniendo un poquito el tema oscuro más tenue también. Los botones contrastan hacia claro. Veo que está muy bien todo el tema de relojes, como podéis ver aquí arriba con el ratón que estoy señalando. Bien por los botones, cabeceras de pista se nos ponen más claras si interactuamos con ellas. Veo que los colores de aquí, cabecera, estos siempre se siguen manteniendo. Lo que ya no se nos... sí, también se nos siguen manteniendo, al menos en la forma de onda. Aquí no vamos a movernos mucho más. Veo que también sigue muy contrastado cuando te mueves y cambias de región. O sea, que quieres mover la región, mejor dicho. Porque si lo único que hacemos es coger una región dada dentro de... Con la tecla esta, que es modo atrapar, seccionar, mover objetos. Si ahora nos vamos otra vez al modo este de edición de notas, ya no puedo mover la región, pero en cambio, ¿veis? Se me sigue contrastando la nota. En principio, todo lo que estoy viendo me gusta más que el tema por defecto. Vamos a probar ahora el Cubashish, o Cubashish, no sé cómo se pronuncia. Aquí está escrito, como veis, Cubashish con SH final, y a ver qué nos cambia aquí. Aquí es todo lo contrario, volvemos a contrastar muchísimo más, o mejor dicho, a oscurecer el resto de la interfaz. Los botones pasan a claro, por lo tanto me gusta este contraste también. Mantenemos colores tenues según el referente de cada cabecera de pista en el mixer, y aquí veo que de momento pues perdemos bastante contraste en sí, pero claro, si no estamos andando en esta pista tampoco es que vayamos a hacer gran cosa. Si la remarco, veo que me queda al revés el fondo de lo que es el velocity. Bien, vamos a ver si moviendo la región, ya veis, no se nos oscurece, simplemente desaparece el fondo de la parrilla por detrás. Tampoco está mal, pero ya digo, para personas que os guste más los temas claros, en este caso en lo que serían la parte del editor, la parte de la línea de tiempo propiamente dicha, lo que tú vas a manejar, dicho de otra manera. ¿Qué más tenemos por aquí después del Cubashish? Pues nos vamos al Die Hard 3,
Die Hartree, no sé, ahora... Hombre, tiramos a unos tonos, perdonadme, soy daltónico, por lo tanto puedo decir alguna barbaridad con respecto a los colores, pero para algunos sería morados, para mí esto tira a colores azulados, aunque para mí el azul es esta bestia de aquí, arriba del mixer, de esta, digamos, aquí ya me gusta más porque se nos vuelve a poner en un color súper contrario, súper contrastado la cabecera de pista. Ahora en modo, en este modo arrastrar, veo que también nos contrasta más y veo que nos contrasta muchísimo también donde vamos a trabajar en las regiones propiamente dichas. Si nos vamos aquí, veo que nos mantiene los colores de formato de onda. Poca cosa más podemos ver aquí. Vamos a por la siguiente. En este caso, después del Die Hart, vamos a ver que tenemos el Rec Box. Aquí veo que nos regresaría un poco, aunque nos remarca más las separaciones entre los distintos elementos o funciones de estos botones. Me gusta, no está mal. Cabecera de pista mantiene este color tirando a rojo más contrastado. Aquí sí que veo que nos sube más la tonalidad, es más subida la tonalidad de la pista. A ver, esta es un azul muy oscuro, a ver si es que la cabecera, exacto, la tenemos en azul muy oscuro. Aquí en la batería tenemos este, perdonad por mi daltonismo, pero parece ser que es como un verdoso y a lo mejor es otra cosa. Además lo veo muy tirando a caca de oca, como decimos por aquí. No nos vamos a mantener mucho más. El una estudia. Dos, no sé si estudian, pero una estudia, pone aquí. Hombre, pues volvemos a tener contraste en cabeceras, en los botones, mantiene una tonalidad muy agradable en el resto de la interfaz, vuelve a los colores más tenues de pista. Os recuerdo que, como he vuelto a resetearlo antes de iniciar este vídeo, no tengo colores en la base de las pistas. Eso ya lo vimos cómo funciona en el vídeo anterior y lo dejo ya a vuestro gusto si queréis volver a andar con él. Y después del Una Studio, pues que nos queda el X Colors. Y bien, con el X Colors vamos a marcarlo, aquí lo tenéis. Yo encuentro un gran mejor contraste que con el Dark que venía por defecto. Encuentro más contrastado los botones, pero manteniendo un poquito esta gracia de los orígenes, a la que de alguna manera los que no nos hemos metido por estos vericuetos después de estar utilizando Art durante cierto tiempo, parece que me haya caído yo ahora del guindo también encontrando lo de los colores, principalmente porque además en siguiendo el manual básico de Ardour no te explica nada de esto, por eso he hecho este paréntesis con el vídeo anterior y este de los colores. Este pues lo encuentro un poco más contrastado en el sentido, no como aquí, sino que yo en Linux Mint, que como os he dicho antes en el ordenador viejo, es donde lo tengo exclusivamente para los temas de audio, para cuando hago mis composiciones, está ahí, no puedo hacer gran cosa más de multimedia ya con aquel pobrecito ordenador que se ha quedado tan antiguo, como ya os he dicho antes, pero sí que lo tengo ya contrastado dándole aquí en lo que sería en los ítems, ya que esto ya lo vimos en el vídeo anterior, es buscar pues lo que sería en el audio track base, pues poniendo un color un poquito más contrastado, y luego ya ahí voy, ya lo dejo ya además aquí en lo que sería el tema este en X Colors, ya lo dejo, voy a dejar por defecto ya para próximas grabaciones, y sería andar aquí lo que sería en el contraste. Pero claro, no os puedo hacer una demostración ahora cómo nos actuaría, por ejemplo, la pista de audio base, que sería cualquiera de estas, porque no la he puesto. ¿Veis? Está sin color en lo que es en la base de cada pista. Por lo tanto, no vamos a ver. Hacia aquí sí que os puedo asegurar que es hacia la derecha, sería totalmente opaco. Desaparecía toda la parrilla esta, la grilla, el grid, como queráis llamarle. Y por lo tanto, nos deberíamos ir otra vez aquí a ítems, buscar todo lo que es la palabra grid line, como aquí veis, grid line, se refiere a esto de aquí, me aparto ahora un momento, se refiere a esta zona, que es lo que son todas estas, por decirlo de alguna manera, líneas verticales que nos aparecen en cada, vamos a ver si puedo hacer el zoom más grande, por aquí,
¿Veis? Otro inciso. Si le damos más por aquí, siempre te hará un zoom respecto al cursor. Allí donde esté el cursor harás más grande o más pequeño. Bueno, lo que os he dicho siempre. Entre aquí y aquí hay un compás y está dividido en sus cuatro tiempos, contando que el número que da nombre a este compás, el 9, ya es el tiempo 1, esto sería el 2, el 3 y el 4, y así sucesivamente. Esto es básico en los que ya sabéis, sobre todo más solfeo que yo, que por poco que sepáis ya sabéis más que yo. Pero en fin, ¿qué podíamos hacer por aquí si la grilla esta, el grill o parrilla, la dejamos de ver? Una manera sería subir el contraste este a tope, o la transparencia, y se supone que ahora debería estar más a tope de lo que sería la línea de parrilla. Y si la ponemos a cero, pues prácticamente se supone que debería desaparecer, eso que acaba de pasar. Por lo tanto, yo aquí la voy a dejar a tope, que ya me va muy bien por el tema, veis, tarda un poco, pero que además, volviendo un poco a los orígenes del vídeo anterior, sería buscar por aquí también la palabra grid, supongo que está por la G, veis, grid, línea mayor, la podríamos poner un color más claro, aceptar, veis, y con lo tanto pues ya tendríamos más contraste. Las otras se pueden subir un poquito más, pero no mucho más, porque es que si no también os vais a hacer un lío, o al menos así me pasa a mí, con respecto al tema onda, etcétera, que estoy tratando, como empieza a ver aquí muchas rayas verticales también. Y bien, dicho esto, pues ya lo sabéis, por aquí cambiamos toda la interfaz de todo el Ardour. Yo lo dejo ya en X-Colors, seguramente le voy a meter algunos colorinchis más en la base, pero esto ya no es motivo de seguir haciendo el vídeo muchísimo más largo. Amigas, amigos, creo que la parte colorear, personalizar con colores, toda la parte de colorinchis con lo que respecta a Ardour, creo que ya está cerrado. Sobre todo, pues investigad, no hay ningún problema en investigar. ¿Por qué? Vuelvo a abrirlo por editar, preferencias. ¿Por qué? Porque si ahora ponemos restablecer lo predeterminado, se te va a poner todo como en origen. Creo que lo que no te cambia es el tema de color, que pulses aquí en restablecer lo predeterminado. Pero, repito, lo dejo ya para vosotros. Yo ya me despido por hoy con esta despedida de Ardour y estos cambios que podemos hacer con las cámaras y con, vamos, todo lo que se puede hacer con OBS. No con Ardour, con OBS lo estoy haciendo esto. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias por vuestra compañía y os espero, os emplazo al próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.